Bueno, pediros perdón antes de nada porque he estado súper desaparecida. Ya no solo por YouTube, sino por Instagram y mis redes sociales. He estado súper malita y sigo estando súper malita, de verdad. Que es domingo, pues me da lástima porque es el día en el que Libra y Jonathan, y ya sabéis que es el único día así en el que podemos hacer algún plan familiar guay y salir. Pero hoy me parece a mí que vamos a hacer un plan súper casero y vamos a estar en casita porque de verdad yo ya no sé si es que estoy constipada, si es que son síntomas del embarazo. Y nada, lo que os comentaba, cuchufletillas, que seguramente nuestro plan de domingo sea ese, una peli, unas palomitas y poco más. Chicas, ¿os apetece ver una peli? Buena, buena, ¿y estas dos chicas? Esto parece... Esto es un vestido de campos y de mierda. Pero el mío es muy feo. Pero más bonito. Los dos son preciosos. Mira, mira. Tengo esto para que no se vea el pequeño. El pequeño. Bueno, cuchufletillas, pues vamos a ver ahora una peli con las niñas aquí en Sky. No sé si vosotras conocéis la plataforma de Sky, pero está genial, porque es una plataforma donde tiene los mejores canales de pago, como XN, Fox, luego tiene canales infantiles como Nickelodeon, Disney Channel... Sí, más que nada porque... Tiene películas y series bajo demanda. Sí, y está muy bien porque a Martina y a Mía le encantan Disney Channel, sobre todo, ver series como Vampirina o cosas así, es algo que le gusta muchísimo. Y a nosotros nos viene genial en casa tener este tipo de cosas. Aparte de que hay para todas las edades, hay tanto para los niños más pequeños como para los niños más grandecitos. Y eso, luego hay películas para cuando se duerman las niñas, nuestro momento de... Sobre todo serie. Últimamente es más serie. La serie que película. Estamos súper enganchados a The Good Doctor. The Good Doctor, ¿qué tal? Lo puedes ver desde varios dispositivos como smartphone, tablets, ordenador, portátil. Y aparte, con un aparatito que se llama Sky TV Box, lo puedes ver también desde la tele. Y lo bueno es que el aparato es muy pequeñito y además lo que tiene muy bueno es que como va por wifi, solo si te vas de vacaciones o vas a cualquier lado o vas a casa de un amigo y no tiene una película que queréis ver o de una amiga, pues te lo puedes llevar. Pues para mí, de lo mejor que tiene Sky TV Box es, porque yo no digo TV Box, es el mando. Sí, Para mí lo más sencillo es verlo en la televisión porque se ve mejor, estamos más cómodos que verlo desde el ordenador, desde la tablet. Para mí es lo más cómodo verlo desde el sofá y con un mando que encima es chiquitito y es súper sencillo de manejar. Entonces eso me mola. Sí, nada, como mucho tendrá que 9 botones. O sea, el mando súper pequeñito, súper sencillo. Bueno, lo mejor de todo, ¿vale? Es que vale 10 euros al mes. Sí. Sin permanencias, o sea, que lo puedes probar un mes. Si no te gusta, pues te das de baja y ya está. Y que no va asociado a ninguna compañía telefónica ni de internet. Sí, claro, o sea, que no contratas internet. Solo contratas lo que es la televisión. Claro, actualmente todo lo demás que te ofrecen canales de pago, tú tienes que contratar tu línea de teléfono, tu línea móvil seguramente, tu internet y contratar con ellos la televisión. Y con ellos no tienes que contratar absolutamente nada más que su servicio, que son 10 euros. Y con eso tienes una cantidad de diversión y de entretenimiento en horas ilimitadas. Y bueno, cuchufletillas, al final del vídeo os daré un super descuento que me han dado desde Sky para que podáis disfrutarlo. De verdad que merece un montón la pena. Así que nada, pues lo dicho, nosotros vamos ahora a disfrutar de la película Los Peques. Las gordis se quedan viendo la peli. Mía se ha quedado dormidita. Sí, ¿verdad? Y yo voy a ver la peli. Mía todavía se echa su siesta mañanera y no la perdona. Y nosotros mientras vamos a empezar a hacer la comida, que yo para mí voy a hacer un gazpacho en la Thermomix. Y mirar, por cierto, me mandaron este libro, los de Thermomix, hace un par de días y está genial, es comida vegetariana. Y bueno, luego tienes todas estas recetas disponibles en la cocina guiada en Cookidoo, que es cocina vegetariana. Voy a hacer un gazpacho. Yo tengo aquí todo lo que necesito preparado.
me lo voy a hacer con la cocina guiada. Ay. Pues eso, voy a hacer gazpacho. Ya sabes que las veces que he hecho yo gazpacho me han salido fatal. Y en la Thermomix sale súper, súper rico. Aquí te vienen los ingredientes que vamos a necesitar. 1 kilo de tomates, 1 diente de ajo, 50 gramos de pimiento verde, vamos, un pimiento verde, media cebolla más o menos, depende de cómo sea la cebolla, un pepino y 30 gramos de vinagre, una cucharita de sal, de 50 a 100 gramos de aceite de oliva virgen extra y 8 cubitos de hielo. Y bueno, yo aquí ya tengo preparado todos los ingredientes que necesito y vamos a empezar. Voy a quitarle la tapa y a ponerle en tara. Y tengo un montón de ganas de probar otras cuantas recetas de este libro. Lo que pasa es que no lo tengo desde hace mucho y tengo muchas ganas, por ejemplo, de hacer el hummus. La receta que viene aquí tiene súper buena pinta. Luego te vienen un montón de cremitas y de purés, que también están genial para las peques. ¿Qué era lo que te he dicho antes que también me apetecía un montón hacer? No lo recuerdo. Luego está el gazpacho de melocotón con tofu, pero a mí es que el tofu es algo que no me... ¿Tofu? Luego te vienen crepes veganos, dulces y salados. La verdad es que te vienen un montón de recetas y que tiene muy buena pinta. Risotto. Qué bueno. Risotto de remolacha y queso de cabra. Pues este tiene muy buena pinta. Bueno, para ti no, claro, porque a Jonathan no le gusta. Mira, muffins de queso y verduras. Eso no, no me llama tanto. Pero el hummus de piquillos me llama muchísimo la atención. Ay, esto era lo que quería yo probar. Espaguetis de verduras con pesto de menta. Esto tiene muy buena pinta. Ya si voy haciendo, os voy enseñando. Hemos echado el tomate, el pimiento verde, el pepino, la cebolla y yo le he echado 2 dientes de ajo. Y luego le hemos echado 30 gramos de vinagre. Un montón de vinagre, ¿eh? Sí, una cucharita de sal. Que aquí tengo la sal yodada, que es la que también te recomiendan cuando estás embarazada. Aunque es la que siempre utilizamos, la verdad. Es que a mí me gusta echarme pues esto por encima del gazpacho. ¿Cuál es el siguiente paso? De 50 a 100 gramos de aceite. Pues vamos a echarle 60, por ahí, ¿no? Y contadme, chufletilla, ¿vosotras cómo hacéis el gazpacho? ¿Tenéis algún truquillo? ¿Le echáis algún ingrediente diferente? 8 cubitos de hielo. Yo escucho que hay gente que le echa... ¿Manzana? Sí. Yo creo que lo escuché en un bar, así que debe ser para el tema de repetir o algo de eso. Mi abuela le echa, por ejemplo, pimiento rojo. Hay otra gente que le echa melón, creo, o cerezas. Vamos a... Lo tapamos. Ninguna verdura. Ajo no me has dicho que no querías, ¿no? Troceadito. No. Pues ahí lo tienes. Jenny. Que te lo tenías que haber llenado un poquito menos para que quedara más bonito el plato y luego habértelo llenado hasta arriba. Ya, es una bruta. Bueno, pues aquí ya está mi gazpacho con la guarnición. Sí, lo voy a haber llenado un poquito menos, hubiese quedado estéticamente más bonito, pero bueno, en fin, cero postureos en esta casa. Y nada, la verdad es que es una receta sencilla. Lo que pasa es que yo siempre fallaba con chufletillas, que yo siempre fallaba en las cantidades. Y lo bueno de la Thermomix es que te va diciendo los gramos que tienes que ir echando de cada alimento. Entonces eso pues hace que el gazpacho esté de muerte. Está riquísimo, yo ya lo he probado y está que te muere. ¡Toma! ¿Y ahora tú? ¡Mira que te dan hoy! Venga, mía, da el bebé a la tata. Muy bien. Dime.
No, déjala que suba sola. Vamos, para arriba. Venga, lista. Mira, mía. Voy a subirme aquí conmigo. Aquí se la ve. Un pie ahí. Vamos. Tiene la cara llena de chocolate, gorda. Venga. Aquí vamos. Ahí estamos. Chicas, las dos juntas. Os vais a caer. Mira, mamá. Muy bien, choca. Venga, hasta luego, ya me chocas otro día. Choca. Puñito. Pau. A ver, Mía, choca. Ah, ya te agarras. Mira, con chupletillas, cómo se balancea. Cuidado, que te da, que te da. Tienes que llamar al chifre. Venga. Empújala. Mía. Mía. Minico. Mía. A la una, a la de tres y a la de dos. Papá, ¿le puedes preguntar a la luz? No. No, vamos a ir ya. El gourmet está afuera esperándonos. Ya. Venga, chicas. Uy, muy bien, campeona. No, no te caes y ya lo haces genial. Venga, dale. Qué bien lo haces ya, Martina. Yo soy mayor, yo no se puede subir más. Ya eres súper mayor. Sí, se puede subir más. A ver si papá te lo sube. Es que papá ya lo tiene. El pasaje tendrá que en casa hacerlo. ¡Ay, mamá! Si me acuerdo a Nadia, cuando entro al cole, me buscas y me das el patinete para que monte con él. Claro. Venga. ¡Ven, papá! ¡Ah! ¿Pero qué rápido vas? Así muy bien. Luego cuando vaya al cole voy a bajar el patinete. Pues así coge velocidad. Sí. Y luego cuando me busque mamá me da el patinete. Aparte en el cole tenéis ahí para aparcar las bicis y los patinetes, ¿verdad? Sí. Y lo podemos dejar allí. Y luego cogerlas. Claro, y luego lo cogemos cuando nos vayamos. Bueno, cuchufletillas, me he tomado un paracetamol en casa porque ya sabéis que con esto del embarazo no me puedo tomar absolutamente nada. Y a ver si por lo menos me alivia un poco los síntomas y me encuentro algo mejor. Porque estoy así como... Mamá, hay que parar. Hay que parar, sí, está en rojo. Venga, stop. Ahí, 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 ahí. Ahí. Luego cuando se ponga verde. Claro, cuando se ponga verde podemos pasar. Me he tomado el paracetamol a ver si me siento algo mejor. Y he dicho a Jonathan, vamos a bajar a las niñas un poquito al parque, a dar una vuelta. Porque claro, es que todo el día en casa, llevamos prácticamente toda esta semana sin salir a la calle. Porque no me encontraba bien y hemos bajado súper poco. Y pues que también un domingo que libre a Jonathan, pues estar todo el día en casa, me sentía hasta mal. Y bueno, que vale que estoy mala y es que no puedo evitarlo, no puedo hacer nada, pero yo qué sé. A ver... Hay que hacer también un pequeño esfuerzo. Mira, y desde cuchufletillas, eso, que estoy súper desaparecida tanto en Instagram como en YouTube. Y me sabe hasta mal porque yo sé que a vosotras os hace un montón de ilusión que suba blog y que os vaya actualizando todas las cositas del embarazo y ver a las niñas y tal. Pero es que estos días no tenía ánimo de nada. O sea, si hoy me encuentro así medio bien y ya estoy mal... Los días atrás estaba, de verdad, hecha un cromo. Pero de verdad, cuchufletillas, que estoy súper ilusionada, con muchísimas ganas de grabaros todo el proceso, de compartir todo con vosotras, y me sabe a mí mal dejaros sin blog, de verdad, o sea, que me sabe a mí hasta mal. Así que nada, ahora vamos a dar una vueltecita por aquí. A lo mejor tomamos
para un refresco. Yo no. Ay, yo me quiero tomar yo agua. Agua. Sí, tú como mamá, ¿verdad? Agua. Que también han bajado Bea y Roberto con nosotros, se dan una vueltecita. Y nada, cuchupletillas, a mí también me viene bien andar. ¡Ay! ¿Os gusta, chicas? Estoy rolando el patinete mío. Hay que comprar un patinete para... Sí, hay que comprar un patinete para mí. Pero cuando sea un poquito... Se lo decimos al abuelo, que es el que te compró ese. A lo mejor el abuelo no manda el paseo. Sí, seguramente. Pobre hombre. Madre mía, Ya estamos casi, Espera, mira, espera. ¿Qué tal estás? Bueno. Bueno, cuchupletillas. ¿Ya hemos llegado? Sí, ya estamos aquí en casa. Y se nos ha ocurrido que ahora lo que podríamos hacer es... ¿Sabéis que hay como varios métodos? ¿Se dice? Sí. ¿Se puede llamar método? Sí, métodos, sí. Pruebas caseras. Pruebas caseras para saber, o métodos, porque sí. Hay cosas que no son caseras, son de números y tal, para saber el sexo del bebé. Así que en este vídeo y ahora vais a averiguar si es niño o niña. Con esto no significa que ya vayamos a pensar que va a ser niño o niña. O niña, nada. Esto es simplemente para jugar, para pasárselo bien con la pareja y echar un rato divertido. Entonces, bueno, me parece gracioso y a mí estas cosas que me gustan. ¿Cuántos mucho. Métodos tenemos vamos a hacer? Pues no sé, vamos a buscar. Venga. Vamos a buscar. La prueba del anillo. La prueba del anillo. Este truco consiste en atar una cuerda alrededor del anillo. De un anillo que signifique algo importante para ti. Vale. Y luego, pues sobre la mano. ¿Sobre la mano o sobre la tripa? O sobre la tripa. No, ¿sobre dónde te pone? O sea, hay gente que lo hace en las manos. No, yo pero ¿qué te pone ahí? Aquí en la sobre la barriga. Pues sobre la barriga. Esta es una alianza. Es la mía de matrimonio, así que significa algo para nosotros. Y esta cuerdecita que tenía Martina por ahí la vamos a utilizar. Sí, porque... Ahora, entonces, supongo que si los gestos eran así... O círculos. Pero yo lo que tenía, bueno, en la tripa... ¿Cómo es cada una cosa? Es que claro, yo la que hacía antes, o la que yo me acordaba, era en la mano, y la primera era el primer hijo que ibas a tener. Mía. Luego el segundo era el segundo hijo que ibas a tener, el tercero así, hasta que se paraba y ya no ibas a tener más hijos. Bueno, pero vamos a hacerlo la tripa. Vale, a ver. Pero, a ver, ¿qué es niño y qué es niña? Niño, creo que era así. Vale. Y niña en círculos. Venga, lo voy a hacer yo. A ver, páralo. No, era así, ¿no? ¿Tú qué dirías que es ahí? ¿O es un círculo? Yo creo que es un círculo. Yo creo que es una línea. Yo veo un círculo ahí. Niña. Pues niña. A todo esto, vamos a decir, Jonathan quiere otra niña. Yo sí. Y yo es, quiero el niño. Pero a ver, me da igual, realmente me da igual. Claro, hombre, a ver, que yo si viene un niño, fantástico. Pero yo qué sé, pues ya que es el tercero, que sea un niño, ¿no? Y también vivir la experiencia de tener un niño. Vale, pues de momento voy ganando yo. Siguiente prueba. Mira. El del ajo. Este truco requiere fuerza de voluntad, ya que consiste en comerte un diente de ajo. Si después de haberlo hecho notas que tu piel desprende mal olor, tu bebé será un niño. En cambio, si no desprende nada de olor, será una niña. Este no lo voy a hacer. No me entraba ahora un ajo. Y para que me repita toda la noche, paso. La tabla china. Esta tabla... Esta es interesante, pero creo que lo escucha. Venga. Esta tabla de tradición ancestral determina, teniendo en cuenta la edad de la madre y el mes de concepción, el sexo del bebé. Bueno, cuchupletillas, vamos a calcular lo de la tabla china, ¿vale? Para hacer la tabla china, la mujer debe de saber cuál es su edad lunar. Súper importante. Que es la edad que tuvo en el momento de la concepción. Basura. Que sería un año más. Uh-huh. Siempre que esta no haya nacido en enero o en febrero, que no se añade ningún año más. O sea, vale. Yo nací en febrero, o sea que no tendría que añadirme ningún año más. Fue junio. Vale, con Martina. Ah, vale, con Martina. ¿Por qué junio? El mes de concepción no fue junio. Vale, perdón. Vale, Martina. ¿Lo podemos hacer más grande? Sí. Sí. Con Martina fue en febrero, ¿no? Sí, y 21 años. Y tenías 21. Mirad, ¿ves? Chica. Chica. Sale Rosita. Y mía con... En marzo. Y con 22. No, 23. Chico.
Niño. O sea, junio. Y a tus 25 años, niño. Bueno, entonces, como hemos podido ver, en la tabla china dice que va a ser niño, pero se equivocó con mío. Ah, pero ahora mismo. Pero es un 1-1. 1-1. Punto niño. Punto para el niño. Estás más cerca de ser el niño. La tabla maya, que esta es más sencilla porque esta directamente es leerla tal cual. O sea, no hay que si edad lunar, que si tal. Entonces, vamos a ver. Que es muy parecida. Sí, muy, muy parecida. Vamos a ver. Parecida. 25 vale. Años. Igual en junio. ¿Qué sería aquí? A ver. Voy a aumentarlo un poco. Ahí. 25 años. Niño también. Niño. Así que otro punto, punto para niño. Mini punto y punto para el equipo de los chicos. Ay, ahora no sé. Vale. Qué mítico furor. Vale. Vamos a hacer la fórmula matemática y luego la fórmula gitana. Vale. Fórmula matemática. Debes sumar tu edad cuando te quedaste embarazada, tu mes de nacimiento y el mes de concepción. Dos. Si el resultado es una cifra impar, será niño. 33. Si es par, es niña. Pues es impar, es niño. Es niño. Otro punto. Y lo tienes que sumar en plan, ¿cómo se dice? O sea, yo por ejemplo tenía 25 años, pues 2 más 5. Ah, no, claro, pues no lo he hecho así. Lo he sumado tal como te lo he dicho. Que no, que lo tienes que sumar vale, así. Pues 2 más 5 son 7, más el mes de nacimiento tuyo 2 son 9, más 6, 15, impar. Pues niño. Niño. Observa la forma de la barriga, eso nada, porque ahora mismo no tengo nada. La verdad es que juguetear con esto, entre comillas, ¿sabes? El investigar y tal, está guay, ¿sabes? Es como que... Que te recuerda, o sea, yo qué sé, porque ahora estás teniendo síntomas, pero antes que no los tenías era como... Sí, voy a ser padre, pero era como la de... Bueno, como no tienes síntomas, no estoy en el embarazo todavía, pero ahora es como que más... Te lo ves más cerca, mira que estamos de 8 semanas y 6... Vale, ecografía. Esto me resultó súper curioso porque en el vídeo anterior donde sacábamos, o sea, donde se enseñábamos la primera ecografía del bebé, sí, que estaba de 7 semanas, me comentasteis muchísimo lo del método Ramsey. Que se supone que este era un doctor, vamos, por lo que me he estado informando, porque yo no tenía ni idea de este método y ha sido... Sí. Por el montón de mensajes que me habéis dejado sobre este tema que me he puesto a investigar un poco. Pues este era un médico canadiense, un ginecólogo canadiense, que en su tesis doctoral empezó a hacer una investigación que le duró 10 años. Joder. Y al principio iba a investigar lo que son las anomalías cromosómicas y tal, ¿no? Creo sí. Que se dice así, bueno, creo, bueno, más o menos sí. Lo digo, ¿no? Y después de hacer más de 5.000 estudios a mujeres, se dio cuenta de que había una casualidad tremenda en todas ellas, y es que cuando eran niñas, que son XX, la placenta se ponía en el lado izquierdo, a partir de la semana 6, porque solo vale las ecografías de semana 6, semana 7 y semana 8. A partir de la 9 ya se empieza a centrar el bebé y como que ya no se ve bien. Y las del niño, que es XY, se colocaban en la placenta en el lado derecho de la madre. Seguro, es que has dicho derecho con señalándote el izquierdo. Ya bueno, porque yo tengo el problema. Vale, pero estás segura que es derecho niño, vale, por eso te lo he dicho. Pues eso, en el lado derecho. Y esto lo explicaba porque se supone que tenemos como polaridad, como las pilas, ¿sabes? Que tenemos como que se atraen, como que el XY sí. Atrae al lado derecho y el XX al izquierdo. Y era súper curioso porque en esto, o sea, el 97%... Sí, mira que se habrán hecho ecografías en el mundo y se dio cuenta este hombre y así. Por hacer ¿y en qué lado estaba? El nuestro en el derecho. O sea, niño. Punto para los niños. O sea, increíble, pero de todas maneras, si lo queréis ver, iros al anterior vídeo donde sale la ecografía, lo podéis ver porque encima es que se ve perfectamente y está en el lado derecho y me pareció súper curioso, sí. La verdad, porque esto es como más científico, el otro es más como más chorra, pero esto me hace mucha gracia y encima descubrió que el 97% de los casos, pues era verdad. Funcionaba. A ver, que estamos en el 3% de los casos. Es niño.
Vale, para la próxima prueba Jonathan se tiene que ir a hacerlo. Hazle hace la del salón. Y como ya tiene como ya tiene el cojincito ese, vamos a hacer la prueba de la cuchara y el tenedor. Lo que va a hacer Jonathan es coger una cuchara y un tenedor. Lo va a poner en dos sillas, va a poner una cuchara y un tenedor y encima un cojín. Y yo me tengo que sentar en una de las sillas. Si me siento en la de la cuchara es niña, si me siento en la del tenedor es niño. Pensaba que digo, iré yo a... ¿Ya las has puesto? Sí. Vale, vale. Vale. Venga. ¿Te quieres sentar? Sí. Sí. Claro. Bueno, a ver. ¿Se supone que me tengo que sentar? En teoría con... Cuchara, niña, tenedor, niño. Tenedor niño. Sí. A ver, levanta que hay ahí. Hay cuchara, así que niño, tenedor, lo que tienes tú debajo. Qué tontería, ¿no? Y esto la gente lo hacía de verdad, ¿vale? Lo hemos hecho nosotros, ¿no? Por la gente también. Toma, anda. Venga, y la última que vamos a hacer va a ser la del bicarbonato, que está súper famosa y esta la gente como que sí que cree en ella, porque muchas me habéis dicho, Nato, hazte la prueba del bicarbonato, que esta... Siempre en mi familia todas nos la hacemos y siempre hemos acertado. Siempre nos ha acertado el sexo del bebé. Así que me voy a hacer la prueba del bicarbonato. Tengo que hacer pipí. Vale, pero bueno, dime qué es la prueba del bicarbonato. Y así expliques también a ellas. A ver, la prueba del bicarbonato, ¿vale? Es poner en un vaso la misma cantidad de pipí que en otro vaso la misma cantidad de bicarbonato. Entonces, echas el pipí en el vaso del bicarbonato. Echa poco pipí para no poner mucho bicarbonato. Vale. No, más o menos, más o menos tiene que ser por la mitad. Y luego, creo que si hace burbujas es niño, y si no hace nada de burbujas es niña. Lo hago yo también. Yo esta prueba la he visto muchísimos y nunca veo que haga muchas burbujas ni nada. Como mucho hace muy poquitas. Y con Martina me acuerdo que me la hice y no me salió burbujas. O sea que tenéis el vídeo por ahí por si lo queréis ver. Así que en esta no sé, yo tengo la sensación de que como que tampoco burbujeo, o sea, con Martina absolutamente no me burbujeo nada. Así que, vale, acabo de hacer pipí, así que si no os gusta ver pues el tipito de estas cosas, como que no veáis el siguiente clip, bueno, el pasando. Veréis. Vale. Ah, mira, si se ve por aquí se ve. Sí. Que hay más o menos lo mismo, ¿no? Sí, pero ahora se va a ver el pis, si no, no lo vais a ver. Vale, pero creo que lo van a ver que hay. Sí, que hay más o menos la misma cantidad. Vale. ¿Vale? Lo he hecho, ¿no? No, no. O al revés. O sea, claro. A ver. ¿Preparada? Venga. Oh, pues sí que burbujea. ¿Tú qué? ¿Se va a hacer un volcán? Que burbujea un montón. Y burbujea. ¡Hola, hola! Niño. Punto para el chico. Me acuerdo perfectamente que con Martina no burbujeó nada. Claro, yo digo, guau, pues lo mismo ni eso. ¿Y qué te he dicho yo? ¿Qué te he dicho yo ahora mismo? A lo mejor mismo fue al revés. Digo, no, no va, ¿eh? A lo mejor es que fue al revés. ¿Cómo que fue al revés? Que echaste el bicarbonato a la orina. No. ¿No? Pues ha burbujeado muchísimo, mira. Pues parece una cerveza. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Yo tendría que tirarlo, evidentemente. Tendrías que ver los puntos, pero para mí que ha ganado... El niño. El niño. Así que oficialmente es un niño. Evidentemente, si os gusta el vídeo y lo apoyáis con like. Podemos hacer más, algún... Claro, y hay más hay pruebas más de esta, hay más métodos. Sí, hay más métodos. Los haremos o los prepararemos de otra hay manera. Hay una muy curiosa que podemos. Pues nada, cuchufletillas, espero que hayáis pasado un rato entretenidas junto a nosotros, la verdad, porque. Bueno, pues eso, hemos pasado. Un ratillo a menos que me venía también a mí. ¿Bien? Sí, nos hemos puesto el aire también. ¿Sí? Que vamos a ver si cargamos un poquito las pilas. Y también comentaros que Sky me ha dado un super código de descuento para vosotras, que merece un montón la pena. Para que lo probéis, ¿eh? Para que lo... Sí, para que además, lo podéis cancelar, lo podéis probar el código y que al mes o a los dos meses no queréis, lo sí, pintáis. Sí, es impermanencia totalmente. Claro, os canceláis la suscripción y ya está. Así que ir corriendo, o sea, vamos. Os voy a dejar el código en la cajita de información y por aquí escrito. También en la cajita de información detallada para que podáis ir y aplicar el código. Pero merece un montón la pena porque son 10 euros el Sky TV Box y también para disfrutar de Sky. Y lo podéis disfrutar por 10 euros solamente hasta octubre. Oh. O sea, ya solo te vale Sky, claro, 10 euros al mes. Y te está dando Sky TV y Sky y hasta octubre por 10 euros. Te está dando películas,
de forma ilimitada, porque ahí hay horas y horas ilimitadas. Y los canales más demandados, más famosos en España, en forma de pago, pues te los da Fox, AXN, o sea, probar porque... Para los niños sobre todo también. Sí, sí, y más la ambientación infantil, claro que sí. Que nada, nos despedimos con esto. Un abrazo, un besito. Espero que os haya gustado, si es así, dadle a like. Ah, y si tenéis algún método casero raruno, o que hagáis y os funcione, o os ha funcionado siempre, dejadnoslo en la cajita de información. Que no, en la cajita de información, en los comentarios. Sí. Que nos encanta ver y echar todo lo que nos ha dicho. Sí, todo. Pues yo de lo que más me creo es de lo del Ramsey este. Lo demás. Chao.